Vale, ¿se me escucha? A ver, espérate un momento. Vale. Un momento, gente, espera, ahora empezamos. Vale. Un momento, un momento, un momento. Vale. Me cago en su vida. Espera un momento. Vale. Vale, perfecto. ¿Qué más? Bueno, sí, espera un momento. Vale. La con... de tú. Me cago en su vida, tío. Vale, relájate, respira hondo. Vale, ¿qué tal, gente? Bienvenidos. Muy buenas, fanáticos de fuego. Buenas, Luis. Sex. Hola, Adri. Hola, Oscar. Da igual quién llegue primero, en verdad. La de entrada sí que habrá de partida de la sabes, hijo grandísima. Espérate, Oscar, ahora entra. Este es el partido, yo no me lo pierdo. Ah, opener. Hola, Marco, bienvenido. Puede que voy a pescar cuando tenga jugadores participen en un torneo. ¡Opa! Vale, pero la de apostar la sabes. Joder, tío, se escucha un poco. Me se escucha mal esto, tío. Hola, Diego, buenas. Hola, Diego, buenas. ¿Se me escucha mal? No, no. Si me se escucha mal, me decís, vale, que lo soluciono. Pero decídmelo, porfa. Vale, espérate. ¿Cómo que apostar donde si no hay predi? Adri, si han apostado. La de reiniciar te la sabes, Adri. Mira, tú eres tonto, deberías haber sacado de opciones. ¿Tú eres bobo o sabes la de reiniciar? Reinicia. ¿Ves? Marcos ha apostado. Grande, Marcos. Vale, elijan equipaciones. Adri, local, visitante o alternativa. Marcos, local, visitante o alternativa. Elijan equipaciones primero. Vale, local. Marcos. Local, visitante o alternativa. Vale, Adri, pero la de apostar te la sabes o no. Local, vale. Vale, en teoría ya hice los cambios antes del partido. ¿Queréis cambiar algo? Espérate. Vale, sí, ya está todo. Canterano por Moutinho, vale. ¿Algo más? ¿Algún cambio más? ¿Marcos o Adri? ¿O ya habéis terminado? Decídmelo, si no se va a apagar el mando y voy a tener que hacerlo otra vez. Vale, Marcos, ¿algún cambio?
Nunca me más. Vale, ya, vale. Gente, vamos con el opener. Vamos con el primer partido. Rayo de Valdesorza contra Vikings. Se viene. Sí, no tengo pilas. Estoy pobre. ¿Qué hago? Ojo contra un tití. Un tití va. Golaciña. Pérdida de tiempo. Saludos a todos, bienvenidos al estadio Johan Jugamos Cruyff en el Arena. campo del Tengo Adri. que disculparme En el con Johan todo el Cruyff mundo, Arena. conseguí Se viene. levantar encima a González. No sé por qué, pero creo que hoy vamos a tener un partido entretenido. Es el momento En de la primera jugar. parte termina la previa. Intentarás arbolar al Bayern de Múnich. Hola Manolo, hola a todos. La verdad es que es un privilegio poder disfrutar un ¿Se escucha el himno? Dime que se escucha. Vale, bien. Gente, hoy hay himnos. Por primera vez después de 5 jornadas. Hoy se ponen los himnos. Ojo, tenemos a De Gea en portería. De parte de Rayo Valdesorza, defensas para Sergio Ramos, Pepe, Militao y Umtiti. Medios centros para Lingard y Fijim. Extremos para Adama Traoré y Saúl. Y en la delantera tenemos a Tadic y a Haaland, que viene cedido. Bueno, no he comentado. No hemos comentado las cartas, pero Adri tiene dos cartas. La carta cedida a Haaland. Y la mejora de 5 a De Gea. Y por parte de Marcos tenemos la mejora también de más 5 para Maina. Tenemos 5 de los subnormales. Pero ¿por qué? ¿Por qué los de los subnormales? Ahí tenemos a Josh Mage en punta. Vale, venga, va, vamos a darle. Vale, si queréis entrar en llamada, Adri o Marcos, entráis. Yo estoy aquí en llamada. Espérate que luego me se olvida esto. A ver. Vale. Sí, me la pela. Apago mando. Sí, me la pela. Hola Jin, sí, te recuerdo. ¿Qué tal todo? Hacía tiempo que no te pasabas. ¿Cómo te va todo? Venga, va, sigamos. Oscar, la de ver el partido te la sabes. La de ver el partido te la sabes, Oscar. Ah, se la pela. Y saludo al chat, te la sabes. Vale, es que me siento incómodo, tío. Un momento, me voy a apagar mi. Para superar al rival. Adama. Recibe Adama Traoré. Adama Traoré. Haaland conduce la pelota. Ese es Haaland. Opa, qué buen vale. corte de valor. Adri ha entrado. Grande, Adri. El presidente ejemplar, no como Mancos. Una persona más amable del chat. Un jugador que nunca defrauda. Sí. Si algo impresiona de él es su gran físico, la verdad. Habrá que ver si le saca partido en el encuentro. Cuando no soy humilde, siempre pierdo. Por favor. Acaba con el peligro robando el cuero. Lo que me escucháis por el directo, si se escucha mal, me decís, vale, porfa. Yo bien, Jim. Gracias. Oye, el hilo de saludar al chat no se lo sabe. No. Esa intercepción ha estado muy bien. No, es que tengo esto del micro jodido. No tengo pilas, no tengo micro, o sea, estoy pobre. Ah, bueno. Hay prioridades. Pilas, ahí está. Pilas. Hay prioridades. Ojo, la tiene Royce. Royce. Royce por el balón. Ojo, Royce. Ojo, Pepe. Increíble Pepe defendiendo. De Gea con 92 de media y un TT con medio 80. Después de haber ganado el MVP. Pero me quedo con medio 80 por ¿Qué?
Ojo, Haaland. Haaland que está cedido para este partido. Ahí está Haaland. Haaland con el balón para Tadic. Tadic. Ojo, el primero. Marca. Rayo de Bar de Sarza. Marca. Linga. El Flauti. Vaya golazo de Lingard. Rayo de Valdezarza 1. Vikings 0. Lo de que Lingard sea la revelación de la liga, ¿qué es? Pues ahí contraataca Jodmaja con el balón. Jodmaja para Pulisic. Pulisic. Pulisic con el balón. Pulisic se va por la banda. Madre mía, vaya regate a Sergio Ramos. Pero Pepe la saca. Increíble. Ojo, Haaland. Tremendo corazón, me queda loco. Yo no sé qué da loco y hasta a ver si queda loco. Grande, Luis. Ojo, Haaland por la banda. Increíble, se la peló. Ahí va Haaland. Jala por la banda. Haaland, el cedido, Haaland. Se la pasa a Saúl. Ah, se equivocó Saúl ahí. Saelemaekers. Saelemaekers con el balón. Saelemaekers con el balón. Para Jodmaja. Jodmaja para Royce. Pero Militao corta el balón y la tiene Fijin. Fijin para Lingard. 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 ¿Se va de todos Lingard? No. La cago ahí en el pase. Dime. No, máximo 4 te deja el FIFA. ¿Eh? Vale, luego lo vemos. O sea, creo que es la espérate. Ahora no me acuerdo. La 3-3-4 puede ser, no sé, no me acuerdo ahora mismo. Ojo, De Gea que la caga. Uy, casi De Gea la caga. Está en su prime, eh. Ojo, Tadic. Opa. Depende de la cláusula que le ponga Adrien en el siguiente sprint. Ojo, va Haaland. Haaland para Dama. Ojo, posible penalti, pero la árbitra no pita. Sigan. ¿Qué? Ahora sigamos. Pulisic con el balón. Jodmaja. Jodmaja. Sí. Corte de Sergio Ramos. Ahí va Dama. La saca la defensa de Vikings. Pero la tiene Fijim. Fijim, el canterano. Ojo. El también está sí. Aunque a mí me ha sorprendido más Lingard, ¿eh? Que lleva desde la primera jornada. No, el canterano sí, más que. Yo sabía que Lingard tenía algo. Moutinho. Vaya corte de balón de Pepe. Pepe con 39 tiene algo. Ojo, Haaland. Haaland con el balón. Haaland se regatea uno de Vikings. Haaland se la pasa a Tadic. Va a Lingard. Lingard va a marcar el segundo. Se va a Lingard, pero no le dejan chutar bien. Y la tiene la defensa de Vikings. Se termina la primera parte. Rayo de Bar de Sarza 1. Vikings 0. Lo de que. Lo de que hayan hecho solo un tiro, ¿qué es? En todo el partido. Y haya marcado Adri, ¿qué es? Y el tiro ha entrado. Sí. A portería. Solo digo. Un tiro totalmente superior Rayo, Un tiro, un gol. Adri, ¿vas a hacer cambios? Espera.
Vale, hasta el 70 entonces. 8. Vale, me posicionaría yo. Segundo. Espérate, Adri, que acabe el partido, ¿eh? No, no estés cantando victoria. Claro. Estoy sacando cálculos. ¿No? Lo de el marcador. Baja fuera, Sánchez. ¿Qué formación tiene Adri? 4-4-2. ¿Yo por qué enciendo este mando? Soy bobo. Vale, ¿algún cambio más, Marcos? Oye, ya está. Sin hasta el 70, ¿eh? 4-3-3 ofensiva, vale. ¿Algo más? Sin hasta el 70. ¿Me pones un 4-4-2? Sí, ahorita. Vale. ¿Algún cambio más, Marcos? Porque es un canterano del Bayern, ¿a mí qué me dices? ¿Por qué tiene? Se llama Hidalgo y tiene 59 medios. Pues dirá los del Bayern. Marcos, la de decir, la de habla te la sabes, la de escribir por el chat. ¿Te la sabes? Vale. Venga, va, ahora sí, vamos con la segunda parte. La de saludar en el chat y luego no desaparecer. Jim, ¿te la sabes exacta? Vamos con la segunda parte. Suerte a los dos presidentes para esta segunda parte. Solo digo que algunos presidentes decían que este equipo iba a estar luchando en los puestos de abajo, ¿eh? Yo solo digo ahí. No voy a decir los nombres, pero... No, Oscar. Ojo, Pulisic. Uy, hostia, le han tirado a un Titi así por la cara. Pero bueno, sigue el balón. Tadic con el balón, pero le cortan el pase. Pulisic. El calendario se ha echado automáticamente, ¿eh? O sea que aquí no hay ninguna trampa. A mí me estás considerando difícil, no te lo crees ni tú. Ahí va Haaland. Ahí va Haaland. Haaland. Haaland, ¿para dónde, Maina? ¿Lo de qué? Ojo, cambio de la CPU aleatoriamente y quita a Saúl y pone a Des. ¿Eh? ¿Qué deseas, Adri? Y consigue rebañarla sobre la misma línea. Ojo, Pulisic. Pulisic para Koke. Koke para Alexis. Alexis va a chutar para donde deje. De cera. Otro cambio aleatoriamente de la CPU y quita a FitzJim y pone a Moutinho. Se detiene y se va a producir un cambio. Canterano, sí. Ahí está Haaland. Ojo, Des por la banda. Des de extremo, tío. Es increíble. Ojo, Des. Ojo, Des. Va a chutar Haaland para donde Maina. ¿Será Haaland? ¿Cómo? Ojo, tío Alcántara. Para Alexis, para Thiago, para Alexis. Para Salamakers. Para Alexis. Uy, qué buena. Qué buen corte. Ahí está Tadic. Tadic para Moutinho. Moutinho para Des.
Después la banda. Serginho, después la banda. ¡Madre mía! ¡La ha dejado roto! ¡Al defensa de Dickens! ¡Uy! Casi. Vaya regate le ha hecho ahí a Serginho Dest, tú. Lo que le ha hecho Serginho Dest. ¡Madre mía, Serginho Dest! Sí, sí. Bueno, el MVP lo va del juego, yo te lo doy, así que... Ojo, Alexis. Ojo, puede empatar esto, puede marcar a Makers. ¿Para dónde De Gea? Vale, estamos en el minuto 71. Adri o Marcos, ¿algún cambio? Si no, no podéis hacer cambios, ¿eh? Hasta el final del partido. A ver, ¿quién con el banquillo interesante, así? De Prea. De cera. A ver, tienes a Jerry Mina, Mariano y estos dos canteranos. Mariano, Portadich. No, el canterano Portadich. Voy a darle una oportunidad al canterano. Pero si el canterano es uno es extremo izquierdo y uno es lateral izquierdo. No, el Portadich, bobo. Se la peló. Ah, que no puedes hacer más cambios. Ah. Ah, que te ha puesto a Bartrak ahora. Te ha puesto a Bartrak. Sí. Por Sergio Ramos. Vale, no me renta tanto. Lo que... Espérate un momento. Espérate, aquí no es. Marco, si vas a querer hacer un cambio, me dices ahora, ¿eh? Espérate, no le he quitado ya. Claro, hay que ir con, bueno, siempre hay que ir con humildad. Venga, va, vamos con la segunda parte. Corner para Vikings. La base en Tlacoque, ahí va. Uy, casi marca de corner Vikings. Y hay otro corner. La va a sacar Coque. Parece que la va a sacar en corto. Coque la juega en corto para Alexis. Alexis, pero un tití está ahí. Pero se la quitan a un tití. Ojo, nada. Sin peligro alguno. Ojo, un tití para Lingard. Lingard para un tití. Un tití para Lingard. Para Adama. Adama para Tadic. Tadic para Haran. Se la jaró. Ahí va Haran. ¿Qué? Haran. Vaya pase para Adama. Y no está adelantado. Ahí va Adama. Adama va a centrar, pero va a ser corner para Rayo de Verde Salsa. Quedan 13 minutos. Ahí va Tadic. Tadic la juega para Moutinho en corto. Moutinho va a centrar. La centra. Pepe. Uy, casi. 12 minutos queda para que termine el partido, más lo que ha añadido. La tiene Moutinho. Moutinho para Adama. Adama. Ojo. La tiene Thiago. Thiago Alcántara. Pero está ahí Militao para cortar el balón. La tiene un tití ahora. Un tití la tira para Lingard. Lingard para un tití. Un tití mete un centro increíble para Adama. ¡Ojo! ¡Uy! 7 minutos para que acabe el partido. 70 millonacos. No me arrepiento de nada. ¿Cuándo es la próxima jornada? Pero si estamos en esta jornada, ¿cómo quieres que sepa la próxima? Ojo, Baringa. Marca el segundo para el Rayo de Valdezarza. Marca Lingard. El doblete. Marca el segundo, Lingard. Rayo de Valdezarza 2. Vikings 0. Que destroza la defensa de Vikings.
Nah, Lingard, Lingard MVP, eh. Si el juego no le ro- si, si el juego no se lo roba, el MVP. Se lo da otro. Ojo, Royce. Ojo, Bartra, Bartra, Bartra. Sí, contra, juega Diego. Que, por, que luego de este partido. De paso. Ojo, Tadic. Tadic. Parada más. Puede marcar el tercero. Puede marcar el tercero, pero Maina está en portería. Va a acabar esto. Falta 20 segundos. Y Rayo de Verdesasa se va a llevar la victoria. Se acabó el partido. Rayo de Verdesasa se lleva los 3 puntos. Rayo de Verdesasa gana 2-0 a Vikings. Felicidades, Adri, y para la próxima será Marcos. ¿Declaraciones, Adri? Como ya se te decía que era el peor equipo de la temporada, o sea, del split. Pues el MVP pero... no se le ha llevado a Lingard. Según el juego, ha sido Haaland. La asistencia y el seguido. Ah, MVP para Haaland. ¿El MVP no han sido los goles, perdón? Ahora te lo digo, espérate un momento. Vale, esto ya está. Mira, en el minuto 19 y en el 85. Va a ser en el 84, lo que pasa es que el, link, el FIFA hace lo que quiere. Ah. Venga, va, vamos con el segundo partido. El Team Gors, bueno, Team Gors ya no. El equipo de India contra el Diego Fútbol Club. Yo no sé. Bueno. Ahora. Vale, Diego, si estás por ahí, dime tu equipación. Para el partido. Local, visitante o alternativa. Vale, le dijo la blanca. A ver, los cambios de Diego. Vale, este no hace falta. ¿Quién se ha ido? Nadie. Vale, se ha ido Oscar. Nah, presidente no ejemplar. ¿Cómo me fui yo? Presidente no ejemplar. Vale. Grimaldo. Sí, que me tiren odio, que me tiren odio, que es el pues qué, Tarda Guller. Y Juan Mata. Porque Iniesta no está, así que ponga Juan Mata. Payet lo dejamos por aquí. Delanteros para Nkunku, Camada y Dembélé. Ya está puesto, vale. Vale, y Juan Mata por Payet.
Y ya está todo ya. Vale. Vaya a ganar Diego 5-0, que sí. Venga, va, vamos a darle. Segundo partido. Se fue Adri. Ah. Luego te toca a ti. El presidente, desde que gana, se va. Aquí no pongo himno porque básicamente Team Gorse no tiene himno, así que. En verdad a Diego le he puesto de local, pero en verdad era al revés. El equipo indio jugaba de local, pero bueno, no pasa nada. Juega de local. Coquimbo Olmo. Es el momento del Real Madrid. Se juega contra el Norwich United. Venga, va, vamos con el partido. Adri ha ganado 5.278 puntos. Grande, Adri. Vale. Gente, tenéis nueva predi para este partido. Yo creo que va a ganar el equipo indio, ¿eh? Apuesta. Hoy salen con un 4-3-3 convencional. El entrenador quiere aprovechar la velocidad y calidad de sus extremos. Y esta es una de las tácticas más idóneas. Vale. Para ello, veremos cómo se planta su rival. Vale, vamos allá. Quinta del buitre Paco se llevó casi todos los titulares. Vale, empieza el partido. Suerte a los dos. Bueno, suerte a ti, Diego. Nada, yo te aprecio. Vale, vuelvo enseguida. Referirse a él mismo, a Gordillo, a Maceda y compañía. Luego se les uniría Paco Bullo como miembro de honor, por decirlo así. Puede crear problemas si sigue avanzando. ¡Qué buen corte de balón! Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Camada. En Cucu. Atención, que quiere marcar. Juanín Mata. En Cucu. ¿Qué estará pasando por su cabeza? De momento no se decide. Tiene que sacarla rápido. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Supera su marcador. Buen balón al medio. Lástima que no hubo quien lo enganchara. El pase no le sale como esperaba. Bellerín. Debris. Dembélé. Que viene interceptado ese ataque. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. La saca de la zona de peligro. ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! El portero estuvo genial. Muy buena parada.
Magnífico saque. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Ojito que el Madrid progresa. Ventaja para el Madrid, como acaba en gol. Ya el gol está casi ahí. Reciben Kunku. Menudo paradón ha hecho. Nada, nada, fuera de juego. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Busquets. Juan Mata. Atención que vuelva a controlar Sergio Busquets. No pueden fallar. Gol, 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 gol. Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problema. Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto. El pase es medio gol. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela adentro. Anda, aquí va a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. Inaugura el marcador con este 1-0. Parecía que se desequilibraba, pero se ha recuperado. Mete un balón en la zona de peligro. El Madrid toca y toca y no se cansa. ¡Qué manera de jugar! Busquets. A ver ese balón a la espalda en la zaga. El arquero no necesita emplearse a fondo. Ha sacado en corto. Bellerín. Atención, que Nkunku puede tirar. Chuta, sí señor. Hay córner para el Madrid. Mata, pone bien la pelota a ver del córner. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. El pase es interceptado. Ojita el disparo. Ahí está el portero. Nada de nada. Ganan de uno y sacan de esquina. Es su ocasión para marcar otro. La pone en corto. Va arriba hacia el área desde la banda. A la madera. El saque de esquina va al área. Y logran despejar el córner. Pasaba por allí, se la queda. Cuidado con el contraataque que lleva. Sigue el contraataque. No creo que el equipo de India empate, ¿no? Buena Tepur, por cierto. Bienvenido. Roba el balón con previsión y lanza. No creo que empate Gogoy, ¿no? No creo que hagan esta locura. Este hombre está uy, perdón. Para recuperar la pelota para su equipo. Ojo, Nkunku. Nkunku para Moussa Dembélé. Moussa Dembélé. Para Camada. Pero Camada. El marcador es corto. El partido está siendo muy disputado. Pero el Madrid ha no. Venga, va, que pase. Ese es el detalle que está marcando la diferencia. Por lo demás, hay mucha igualdad. Moussa Dembélé para Nkunku. Dembélé
Cucu para Moussa Dembélé. Moussa Dembélé. Moussa Dembélé para Arda Güler. Arda Güler para Nkunku. Ahí va Nkunku. Nkunku va con el balón. Nkunku para Bellerín. Bellerín para Moussa Dembélé. Dembélé para Camada. La acabó. Marca el segundo. Diego Fútbol Club marca Nkunku. Antes de que terminase la primera parte. Esa volea va a salir en todas partes. Vaya pedazo de remate. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Saca de centro el partido. Diego, si estás ahí, un cambio me lo dices. Si no, seguimos. Segunda parte en juego, el Madrid ha puesto el cuero en movimiento. Qué bien aguantó el balón para que el equipo se despliegue. Opa. Evans. No te digas de mujeres. Vale, y las mujeres dónde. Qué bien ha interceptado ese ataque. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Ojo, ahí va Grimaldo. Allá va con ganas de comerse al rival. Grimaldo para Camada. Camada. Camada para Grimaldo. Juan Mata. Para Juan Mata. Cuero para Nkunku. Juanín Mata. Juan Mata. Juan Mata. Atención, que vuelva a controlar Sergio Busquets. Para Busquets, para Nkunku. Bellerín. Corre desde la banda buscando el ataque. Mata, Moussa Dembélé otra vez. Se la quita. Ahí tiene Benny. Benny para Gogoy. Gogoy para Jordan. Jordan para. Podría pasar. Para Benny otra vez. Para Gogoy. Para Benny. Benny se para Gogoy. La Gogoy. Gogoy puede empatar, puede marcar esto. Y no pita falta, increíble. Seguimos. De Moussa. Qué gran visión de juego. Ojo, ahí vamos a Dembélé a marcar tercero. Para donde el portero de India que salva a su equipo. Increíble. Despeja contundente. A pesar de ir ganando cómodamente. Ojo, la tiene Jordan. Jordan. Jordan, se la pasa a Gogoy. Gogoy. Ah, la corta Bellerín. Pero la recupera el equipo de India. La tiene Betía. Para Benny. Benny para Gogoy. Opa, Grimaldo corta el balazo. Ojo, Benny para Jordan. Jordan para. Para Jordan otra vez. Jordan para. Uy. Casi mal que el equipo de India, pero Mendy está atento. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Se va Gogoy y entra, Rocha Cera. Consiguen rechazar el córner. Y otro más, y ya no sé ni cuántos. Tremenda. Va. El saque de esquina. Uy, casi haciendo un posible penalti para el equipo indio. Camada. Camada para Juan Mata. Juan Mata para Nkunku. Nkunku con el balón. Para Grimaldo, que no llega. Ojo, Camada la vuelve a recuperar. Para Nkunku. Nkunku. Ojo, Arda Güler va a chutar. Se la pasa a Juan Mata. Pero el portero de India para. Cambio, se va Moussa Dembélé y entra Payet. Ojo, la va a centrar. Gol. El tercero marca el jugador cedido de Brick. Marca el tercero para Diego Fútbol Club. Diego Fútbol Club 3. Equipo indio 0. Vemos otra vez
falla un saque de esquina y acabó de jugar con un cabezazo, nada mal. Sí. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Se ha fichado en defensa. Seguido. Ya solo quedan 20 minutos. La tiene Jordan. Jordan para Betty, para Gogoy. Gogoy. Gogoy para Jordan. No hay nada, se la ha quitado correctamente. En Kunku. Ojo, puede marcar el cuarto. Puede marcar el cuarto, Camada. Camada. Va para Payet, Payet va. Marca Payet el cuarto. Marca Payet el cuarto para Diego Fútbol Club en el minuto 73. Diego Fútbol Club 4, equipo indio 0. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y luego se ha quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Bueno, Diego, si quieres este cambio me dices, ¿eh? Si no, vamos a hacer la partida. Hay dos cambios, la CPU, por parte de Diego. Apuesta aquí, Kike, por lo que veo, se ha ido Busquets antes al derecho. Y ha quitado a Nkunku y ha puesto a Kike. Así, así, así gana el Madrid. Vaya partidazo, se han marcado los merengues. Tiene Jordan, Jordan, su superioridad en goles. La Betilla, para Gogoy. Si siguen jugando así Manolo, van a llegar y le cortan lejos. el balón. Se abren las opciones para la contra. Está adelantado, me parece. Gran momento para recuperar. Vaya gol que le han regalado a Payet. Marca el quinto en el 78. Marca Payet. Diego Fútbol Club 5, equipo indio 0. Ese tremendo error del guardameta le ha costado muy caro. No me lo explico, es algo completamente ridículo. Se ha hecho un lío y ha regalado un gol. Qué duro se hacen estos minutos. La tiene Gogoy. Cuando vas perdiendo por tantos goles, estarán deseando que acabe el partido. Para Gogoy. Big Gogoy. Para Betty. Betty para Gogoy. Corta el ataque y se lleva la pelota. Para Kitike. Kitike para Camada. Para Kitike otra vez. Mata con para todo Juan el Mata. Juan Mata para Camada. Camada por la banda. Puede marcar sexto. Puede marcar sexto Diego. De Grimardo. A ver qué hace Juanín Mata. Puede marcar sexto Dagure. Buena parada. Estaba en su sitio y alerta. Pero para el portero. Tendrán que aplicarse más si quieren marcar. Se va Juan Mata. También hace cambios el equipo de India. Táctica, cuéntanos. Se va Juan Mata haciendo el canterano a Torías. Y se va Camada y entra Jara. No te alejes mucho, porque hay novedades, Antonio. Payet para Arda Güler. Arda Güler para Kitike. Para Alcalete. Eso va para adentro. Arda Güler. Como diría Suárez. Para Don. No te voy a llevar la contraria en esto, Manolo. El remate era clarísimo. No sé cómo lo ha hecho para sacarlo. Magnífico saque. La ha salvado en la misma línea de meta. Ocasión de peligro. Impresionante. Vaya momento para arrebatarle el balón. Último minuto de juego. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque. Triunfo para el Real Madrid. Han ganado con holgura. No parece que les haya costado demasiado superar a sus rivales en este encuentro. Su partido hoy ha sido, creo que, para enmarcar, Paco. Imagino que estará muy contento con su trabajo. Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo. Se acabó el partido, Diego Fútbol Club 5, equipo indio 0, la manita. Vaya goleada.
MVP de este partido ha sido... De Brick, el jugador cedido. ¿Qué? Espera un momento. Venga, vamos con el tercer partido y es el Coquimbo Dortmund contra Dioses Fútbol Club. Se viene. A ver si me vas con esa actitud. A ver, vamos a elegir los equipos. Tú eras el Liverpool, ¿no? Vale, sí. Oscar, elige mi equipación y Yoko también. A ver. Vale. Oscar, dime equipación. Local, visitante o alternativa. Oscar. Ahora no escucha. Bueno, toma por culo, hijo. ¿Acabas de decir algo? Sí, te estoy preguntando qué equipación quieres. Local. Ya le he visto a Adri lo del Instagram. Ha quedado good. Vale. Espérate, ahora voy contigo. Primero déjame ir con Joaco. Vale. A ver... Navas, Carvajal, espérate, formación 4-1-3-2. 4-1-3-2. ¿Eso existe? O sea, ¿eso se puede? 4-1-3-2. Ah, vale, sí. Sí, existe. Sí. Vale, Navas, Carvajal. Caer, Thiago Silva, Acuña, Modric, Borja con 81, ahí está. Neymar y Asensio para las bandas, y llevando aquí a Guaspa de delanteros. Vale. Jai por Íñigo, Borja por Rakitic y ya está. Sí, lo único, los cambios que me ha dicho. Única carta que compra Joaco, la de carta más 5 a Borja, que ahora mismo tiene 81 de media. Vale, voy contigo, Oscar. ¿Formación? Formación. ¿No me habéis dicho antes que quieres cambiar? Vale. Entonces, Noy en portería. O sea, Ñansú de lateral izquierdo y ya está, ¿no? Es el único, en verdad. Sí. Lo demás sigue igual. Cristiano se te ha subido a 93 porque tenía 88 con la carta que has comprado. Y ya está. Sí, está todo. A ver si por lo menos me vuelvo
Ponemos al portero indio por si acaso en el banquillo. Pero ya está. Nada más, ¿no, Oscar? ¿Qué? Nada más. Vale. Pues venga, va. Se empieza el partido. No voy a poner ni ultra ofensiva ni ultra defensiva porque... todos se concentran en una cosa y menos que se concentren en las dos, así que bueno. Vamos a poner el himno de Coquimbo Dortmund ya que juega de local. Vale. Nada, tremendo himno. Increíble. Venga, va, gente, apuesten que hay predis para este partido. Se viene. Ahí tenemos a Modric. Tenemos a Borja de MCO. Extremos para Neymar y Asensio. Y en la delantera tenemos a Yago Aspas y a Lewandowski. El banquillo también está Bellingham, Núñez y alguno más por ahí. Y en el Dios de Fútbol Club, portería para Neuer. Defensa de 5 para Cuadrado y Iñansu en los laterales. Defensas centrales para Christensen, Chiellini y Raúl Albiol. Medios centros para Gundogan, Toni Kroos y Bellingham. Y a la delantera tenemos a Benzema y a Cristiano. Y en el banquillo tenemos al portero indio Barcha Tayar. Increíble. Vale. Vale, Joaco y Oscar, suerte. Empieza el partido. Vamos a ver quién gana. Hostia, ya... no, te han lesionado Benzema ya en el primer minuto, no te lo puedo creer. Ojo, le vas a sacar amarilla. Amarilla para Modric. Benzema podría estar lesionado. No, no está lesionado, creo. Ojo. Espérate, que te subo el volumen un poco, que te escucho bajo. Espérate. Se soluciona, sí. Ah, vale, vale. Ahí está Bellingham. Modric amarilla. Ojo. Benzema puede chutar. Lo despeja Coquimbo Dortmund, Toni Kroos. Toni Kroos la centra. Va Cristiano. Pero Keylor Navas en portería. Atento. Keylor Navas la saca. La tiene Chiellini. Chiellini, el mejor defensa del mundo mundial. Te imaginas, casi. La tiene Cristiano. Cristiano para Toni Kroos. Cristiano otra vez para Benzemalo. Benzemalo. ¡Ojo! ¡Hostia! Casi marca un corazón. Si llega a marcar eso, corazón de la jornada. Si llega a marcar eso. ¡Ojo! Ya, ya. ¡Ojo Neymar Jr.! Neymar Jr. ¡Ojo Neymar! Ojo Neymar, se la pasa, llegó a Aspas, pero la defensa de dioses está atenta. Ojo, la tiene Modric. Modric que tiene amarilla. Modric para Lewandowski. Lewandowski para llegó a Aspas. Ojo, puede ser falta, pero la árbitra no pita. Dicen que sigan. Ahí está Borja, Borja. Para Neymar, posible falta también, pero dice la árbitra que siga el juego. La tiene Borja. Borja para Neymar. Neymar se queda solo. ¿Para dónde Neuer? ¿Para dónde Neuer? Ojo, que la jueguen atrás. Cuidado que hay peligro ahí. Chiellini para Albiol. Que no se case el Raúl Albiol. Un defensa con el número 10. Un defensa con el número 10. Increíble. Ojo, Benzema. En fin. La tiene Cuadrado. Cuadrado para Bellingham. Bellingham. Ojo, Cristiano se queda solo. ¿Para dónde que lo andaba? Ojo. Está siendo
Sí, Yago Aspas, que puede que esté lesionado de parte de Coquimbo Dortmund, según el juego. Cuidado. Sí. Ojo, Bellingham. Ya, ya, no, no afecta a las otras jornadas. Solo las sanciones. Ojo, Yago Aspas. Para Neymar. Neymar Jr. con el balón. Se la pasa a Yago Aspas. Yago Aspas para Lewandowski. Pero Nianzú está atento y corta el balón. Ojo, Benzema. Benzema. Benzema se la puede pasar a Cristiano. Cristiano ahora sí la tiene. Cristiano sigue. Cristiano sigue. Ojo. Uy, casi le sale bien la jugada a Dios del Fútbol Club. Qué pena que el defensa de Coquimbo Dortmund estuviera atento a ese pase. Si no, se quedaba solito. Ojo. Madre mía, Dios del Fútbol Club. Se están haciendo un partidazo. Ojo, la tiene Cristiano. Cristiano con el balón. Sí, Cristiano con el balón. Qué pena. Ahora tiene Borja. Borja para Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski con el balón todavía. Pero Bellingham está atento. Y le corta el balón. La tiene Cristiano. Cristiano para Benzema. Benzema para Cristiano. 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 Cristiano haciendo cositas. Cristiano se va por la banda. Cristiano. Ojo, Cristiano va a chutar. ¿Para dónde Keylor Navas? Increíble lo de Keylor. Increíble lo de Keylor. Le está salvando a su equipo de que ya haya recibido dos goles. Vaya mano que ha metido ahí Keylor Navas. Increíble. Vaya mano. Sí. No, no tocó palo, creo. Creo. Ojo, la tiene Yago Aspas. Yago Aspas para Borja. Borja con el balón. Borja. ¿El qué? 81 porque tenía 76 y Yoko compró la carta esta de más 5 a Borja. Ojo, Benzema. Benzema. Benzema las entra. Puede marcar gol. Keylor Navas está atento. Madre mía, Keylor Navas. Y mira que no tiene mejora, Navas. Mira que no tiene mejora. ¿88 tiene? Ah, ojo, Cristiano va a chutar. Muy harta. ¿Tiene, a ver, espérate, ¿tiene 88? Tiene 86. Tiene 86. Pues le bajaron la media, porque al principio de juego tiene 88. Pues aquí me hace 86. Bueno. Bueno, no importa. Sí, sigamos. Fútbol. Ojo, estamos en minuto 33. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿33? Repíteme ese numerín. Repíteme ese numerín. Pierden la posesión y jugará el rival. Ojo, Bellingham. Para Cristiano Ronaldo. Ojo, para Benzema. Ah, qué pena que le corten el balón. Ojo, Bellingham, cuidado. Yo quería. Quiero más que nada con toda mi fuerza ganar este partido. No para. Ojo, Modric. Espérate que te puede salir caro las palabras. Uy, casi. O sea, anímicamente bien, ¿no? Más o menos. ¿Firmas un empate y gana en penales? Atención a la contra peligrosa. No, no firmo un empate porque no firmo ni de. La contra pinta gol. No, no. Bueno. Ojo, Cuadrado. Ojo, posible penal, pero la letra dice que no. Pero sí que pita falta en contra a favor de Coquimbo Dortmund, así que Keylor Navas sacará de portería. Bueno, de falta. Aunque no ha habido goles, sí, ha habido acción en las dos partes. ¿Cuántos tiros han tenido ellos a portería? Creo que tú has tirado más que él, ¿eh? Sí, pero. Si no vas a ver por Keylor Navas, ya te digo que hubieses marcado. Ojo, Benzema. Ojo, Cuadrado va a centrar, pero la defensa de Coquimbo Dortmund está atenta. Se termina la primera parte. Coquimbo Dortmund 0, Dios de Fútbol Club
0. Nos vamos al descanso. El partido más difícil de Joaquín Borum. Sí, pero está costando, ¿eh? Mira, te digo, has hecho 8 tiros y él ha hecho 3. Le está costando, ¿eh?, en este partido. ¿Cambios alguno, Óscar o Yoko? ¿Qué? No. Vale. Estoy bastante bien así. No voy a poner ni neutro ofensivo ni neutro defensivo porque solo me encontré en la coña. No quiero. Pues sigamos con la segunda parte. Hasta el 70 no se puede hacer cambios, que Yoko sí que va a hacer cambios. Que me ha dejado aquí sus dos cambios. ¿Yoko te va a tirar? ¿Eh? No, pero yo como no te acuerdas que siempre digo esto de las sustituciones, que me lo digáis por Discord, o sea, si él no está en directo, o sea, si él no está aquí en persona, él me puede decir los cambios que quiera hacer. Se lo hago a partir del minuto 70. Sí. Estamos en la segunda parte ya. Ojo, cuidado. Ahí va Cristiano. Cristiano se queda solo. Cristiano puede marcar. Se lo pasará a Benzema o chutará a él. Vamos a ver. No. Vaya golazo de Cristiano. Tienes que ver ese gol, Oscar. Paga. Avísame cuando se te quiten los anuncios y te ponga repetición. Vaya golazo de Cristiano. Se adelanta Dios de Fútbol Club 0-1. Ojo, y el cambio se va Borja y entra Rakitic. El cambio que tenía planeado hacer en el 70, pero bueno, la he hecho a la CPU, así que me sirve. Sí. Empieza. Seguimos. ¿Se te terminó? Vale. ¿Estás viendo ahora que está en el pausa? O sea, ¿vas bien? Vale, es para que no vayas tan atrasado. Mira, tienes que ver este increíble gol de Cristiano Ronaldo. Mira. Guapa. Se la veró. A ver, es muy buen. Es un golazo, hermano. Se la peló Cristiano. Bueno, sigamos. Ha dicho, si creo nada más me para todas, pues le regateo y me la pela, ha dicho Cristiano. Y se la peló. Ojo, Cristiano puede marcar segundo. Uy. Sí. Pero decidió regatearlo. Se arriesgó, pero le salió bien. Ojo, cuidado. Neymar puede empatar esto, pero está adelantado. Ojo, Rakitic para Lewandowski. Lewandowski para Rakitic. Sigue Yago Aspas para Lewandowski. Ojo, Lewandowski puede empatar esto. Asensio puede empatar esto. Para donde Neuer. Ojo, corner para Coquimbo Dortmund. Ahí va Modric. Modric va a centrar. Modric mete unos centros increíbles. Cuidado. Uy. Sí. Ojo, no creo que Lewandowski. Uy, qué buena Neuer, está guay, atento, No, Vikings no. A ver, iba a decir algo, pero no quiero agafarla, así que mejor me callo. Cuando acabe el partido, abramos. No, quiero que mejor acabe el partido, que luego lo gafo. Ojo, Neymar. Neymar Junior. ¡Ojo, Neymar! Uy, casi marca, tú. Ha hecho el tiro potente ahí Neymar Jr., que madre mía. Se ha ido justo para el lado del palo. Ojo, Bellingham. Bellingham para Cuadrado. Pero la pierde Cuadrado. Cuidado que Coquimbo Dortmund está con la ofensiva al parecer, ¿eh? Tiene a muchos puestos adelante ahora. Cuidado. Gürtogan para Ronaldo. Ronaldo para Benzema. Benzema puede marcar el segundo. Gol. Marca el segundo Benzema. Marca Dios el Fútbol Club.
Coquimbo Dortmund 0. Dios el Fútbol Club 2. ¿A quién? No lo sé, la verdad, creo que sí. Tengo que verlo bien. Ojo, puede marcar tercero. Casi, todavía. Ojo, Yogo Aspas. Yogo Aspas por la banda. Para Lewandowski. Ah. Vale, cambios por parte de Joaco. ¿Tú, Oscar, le vas a hacer algún cambio? Vale. Yo cosí, ya entiendo, le queda un cambio. Entiendo por qué jugamos tan mal. ¿Por qué? Porque yo ponía ultra ofensiva y no se enfocaban en la defensa. Por eso me metían tantos goles. Ah. Yo creo que voy a dejar así, en normal, en equilibrado, porque se concentran en las dos. Jaco, si estás por ahí, si quieres un cambio más, me dices, ¿vale? Pero bueno, como veo que no, pues vamos a seguir y no la pela. Vale. Venga, va. Suerte para lo que, para los minutos que quedan. Gracias. Ojo, Bruno Díaz ha aparecido. Increíble. Atención, todo el mundo, porque quedan 20 minutos. Sí. Ojo. Y mira, por ahora recorta distancias, Asensio. Marca Coquimbo Dortmund. Coquimbo Dortmund 1. Dios el Fútbol Club 2. Está uno del empate, ¿eh? Así que todavía hay partido, gente. El otro dice fuera de lugar. ¿Pinche Bruno Díaz? Nada, el Bruno Díaz que está escribiendo por el chat. Qué raro que estés por aquí, Bruno Díaz, si no estás en el gym. O que estés en las drogas. O emborrachándote. ¿Cómo que ascensión del Dortmund? Bruno Díaz. Es una liga como la Kings League, pero en el FIFA. Si no entiendes el contexto. Ojo, Cristiano. Uy, falta. No, tiro libre. ¿Para quién? ¿Para Cristiano? Para ti. Bueno, no sé quién la va a chutar de tu equipo. La va a chutar Bellingham. Sí, Bellingham. No, eso lo tienes que hacer en esto de dirección de equipo. Me enfermé y no fui esta semana. Ah. ¿Qué tienes? ¿Qué tiene Bruno Díaz? ¿Tienes COVID? ¿Te imaginas? La tira fuera. ¡Qué golazo de tiro libre! Vaya golazo de tiro libre. Marca Bellingham. El 1-3. Para Dios el Fútbol Club. Coquimbo Dortmund 1. Dios el Fútbol Club 3. No, no, yo no estoy jugando. Yo solo narro. Que narro como la mierda, pero bueno, se hace lo que se puede, gente. Sí. Trofeo a los golazos de la liga. Me dio sida el otro, tío. Recupérate de la sida, Bruno Díaz. Yo no juego, Bruno Díaz. Yo dejo que juegue la CPU cuando hacemos esto. Sí. Ojo, Asensio. Asensio para Carvajal. Carvajal, puedes entrar. La saca Christensen. ¿Quiénes están jugando? Mira, te explico, ¿vale? Yo no juego, ¿vale? O sea, me pongo un partido rápido. Sí, CPU contra CPU, exacto, Bruno Díaz, sí. Exacto. Y hay cartas, igual que en la Kings League, básicamente, que ellos pueden comprar y ellos han fichado jugadores y tal. Es básicamente casi lo mismo que la Kings League. Yo se lo ofrecí, pero como alguien no tiene Discord, solo tiene Instagram. Pues no, ¿qué ZZ? Además, no creo que le gustara esto. No es muy fan de la Kings League. Ojo cuadrado. ¡Vaya gol! Otro golazo, tío. Es increíble. Cuadrado marca el cuarto. Marca Cuadrado. Coquimbo Dortmund 1. Dios el Fútbol Club 4. Ojo, ahí. Ah, no, no está adelantado, no está adelantado. Sale justo en la línea. Podría haber un posible fuera de juego, pero no.
Está bien puesto Cuadrado. Y marca un golazo increíble. La toca que lo andabas, pero ahí está. ¿Y cómo se hicieron los equipos? Mira, yo les dejé... ¿Cuántos os dejé que os gastaseis? 250 millones, ¿no? Os diga cada uno, Oscar. Sí, 250 millones. Y ellos tenían que fichar jugadores con el valor del jugador en transfer market. ¿Vale? Y se hicieron sus equipos, básicamente. Ojo Neymar. Ojo Neymar Junior. Upa. Yo te ofrecí Bruno Díaz, pero como no tienes Discord. Dice Bruno Díaz. ¿Para qué te quitas el Discord? Increíble. Ojo, Cuadrado puede marcar quinto. Y esto no ha acabado. Va Cuadrado para donde quiero Navas. No me dijiste caca. Pero es que tiene que ser por Discord, pues Bruno Díaz. No, ya no puede hacer cambios ya. Ojo Bellingham. ¿Para dónde quiero nada más? Se acabó el partido. Dios, el Fútbol Club gana por goleada. Por 3 goles de diferencia al líder. Y por primera vez, ahora sí, se puede decir que en la liga han perdido todos. Literalmente, no, ahora sí han perdido todos en la liga. Porque hoy han perdido en la misma jornada el segundo y el primero, los que todavía no habían perdido. Sí, sí, literalmente, hoy han perdido los dos. Hoy gana el esférico. Al fin pierde el presumido, dice Deadpool. Claro. Dale, Bruno Díaz, cuídate, nos vemos. Recupérate de la ciudad. No me esperaba, la verdad. A ver, espérate, quiero ver lo de la liga. Espérate, ¿dónde la tengo? Espérate. Es que fuimos aplastantemente mejores que ellos. Bellingham MVP, ¿eh? Deja que se guarde. Se guarde. Vale, ¿dónde chotas tengo esto de la liga? Espérate, aquí. Aquí, ¿por qué? Bueno, ok, no me quejo. Cuadrado también hizo un golazo. Goles fueron 4 goles. Hostia, el que puede ser primero, aunque claro, tiene que marcar más goles que Coquimbo Dortmund, que no ha jugado su partido todavía, es Cataluña Fútbol Club. O sea, si gana su partido, que si no me equivoco, ¿contra quién se enfrentaba? Contra... No, espérate. Contra el Gabriel, contra el Gladiador de Inglaterra. Si le gana Cataluña a Gabriel, se coloca con 12 puntos, con los mismos puntos que Joaco, que va primero. Pero no sé la diferencia de goles, quién tendría más. ¿Quién se colocaría primero? Pero tiene que ganar por 2 goles. No sé. Ahí luego se verá al final. Si yo gané por 4 y él solo metió 6 goles. Por 3, por 2 o 3. Lo que sí es que Adri se coloca segundo. Bueno, tercero. A ver, tú tenías 5, creo, ¿no? 5 puntos. Sí, 5 puntos. A 8. Y estarías cuarto, si no me equivoco. De momento, cuarto. De momento, claro, es que faltan los otros todavía. ¿Qué? Que faltan los otros, digo, por eso digo. Pero le gané al líder. Sí. Yo aposté por ti, pero nadie apostó más. Así que como si no contara. Yo no aposté porque no estaba seguro de quién era la... Vale, gente, vamos con el cuarto partido. Y es el siguiente partido entre... no lo veo, espérate ahora. Deportivo Argentinos contra Nakatsu. Vamos con ese cuarto partido. Hostia, espérate que me se apaga el PC. Espérate que la batería, gente, un momento. El PC. Es un facto. Hoy contento, ¿no, Oscar? Hoy... A ver, contento... Oh. Sí. ¿Hoy no se va de cariñosas? Hoy contento, ¿no, Oscar? ¿Eh? Hoy se va de cariñosas. Sí,
Invita cariñosas, Oscar, grandes. Vale, ya está. ¿Por qué no carga? Espérate un momento. Espera un momento, gente, ahora sigamos. Seguimos. Puta madre, ¿por qué no carga? A ver, ahora. ¿Qué verga? ¿Está cargando o no está cargando? Ah, vale, sí, ahora sí. Adri está en directo, ¿eh? ¿Está en directo Adri? Sí. Y se la peló. Se la pela. Luego, si sigue en directo, le hago raid. ¿Qué está jugando Adri? La verdad. No sé, a ver, me lo busco. Está jugando Carticom. Ah. Vale, Boca Juniors y Nakatsu. ¿Quién crees que gane en este partido? Oscar. ¿Cuál es el contra Nakatsu? ¿Quién le toca? Deportivo Argentinos contra Nakatsu. Yo creo que gana Nakatsu. No. Es que lo que pasa es que Deportivo Argentinos tiene un buen equipo, pero no. Es de puro Boca, casi la mayoría son de Boca. Sí, o sea, tiene un buen equipo, pero no buena media. Sí. Tiago y Depur, decirme equipaciones. Bueno, Depur sé que estaba por aquí antes, que ha comentado hace un momento. Si no se ha ido. Bueno, no había seguido a Adri y ahora lo sigo, tío. Ah, que no le sigue, nada, increíble. Increíble. Bueno, después me toca contra ti. ¿Te toca la siguiente jornada contra mí? Sí. Opa. Venga, va, me voy a dejar perder para que subes puntos, va. Contra ti, después contra Nakatsu, después contra India, contra Gabriel, contra Adri y contra Vin. Opa. Vale, las únicas cartas que hay aquí la ha comprado por parte de Nakatsu, que ha comprado la carta de Mazinga Messi, que ahora mismo tiene 96 de media. Increíble. ¿Quién? Nakatsu. Gabriel, juegas en el. Juegas luego de este partido, Gabriel, te toca. Luego de este. Sí, me vas a dar los 10 millones, ¿verdad? Sí, creo, sí. No creo. Sí, creo. Vale. No creo. Dime tú si quieres cambiar alguna. Bueno, ahora voy contigo, espérate. Primero voy con el equipo de Thiago, dame un momento. A ver, Cuti, Romero, Laporte. Ah, lo está haciendo por el afiliado. Así déjalo. Ah, vale, lo dejo así como está. Vale, vale, ok, Depor. Aunque estoy en queja. Necesitas streamear 7 días distintos, 8 horas. Síguele con la cuenta secundaria, ¿no tenías la cuenta secundaria por ahí? ¿Yo? Sí. Vale. Creo que ya hay 3 personas en el directo. Ah. Conmigo hay 3. Y con lo que va. Tienes 4 espectadores, con lo que si le. Si le raidea, pues va. Crisman 85, Dipay 85, Manu 37, Abol 96. Vale, no, me voy a salir del juego solo para ponerle una de mejor a Crisman. No me voy a salir de juego para darle un punto de mejor a Griezmann. No te va a cambiar nada. Deadpool. Que ganó el MVP de la jornada, pero no le puse el más uno a Griezmann porque me se ha olvidado. O sea, un descuido. Pero no me voy ahora a salir de, no me voy a irme al inicio para ponerle la mejora de más uno a Griezmann ahora. Estando ya aquí haciendo los cambios. ¿Por qué no son 93.
Porque compró la carta de más 5 hace, no sé, fue la última jornada creo que lo puso a Ederson. Hoy la se la ha puesto a Messi. Pero si tenía 89 Ederson, ¿no? Oh, no, tenía 88. A ver, el Martial portátil castellano. Ceballos por Langoni. Vale, Tiago ya está. Sí. ¿Cristiano volvió a su prime? En su prime. En su prima, Cristiano. En su prima. Vale, me has dicho que lo dejas así, ¿no? Lo de Griezmann te lo hago fuera de stream. Ahora mismo no me voy a salir para hacerte esto. Si te enfadas, me da igual, es lo que hay. O sea, no me voy a salir del juego para ponerte la más uno de mejora. Solo por eso. ¿Te está quejando porque no le puse más uno? No le puse más uno a Griezmann. Ya está, es una mejora solo. No, no va a cambiar nada en el partido. Vale. Qué ambientazo tenemos ya en la bombonera. Escuchen, este estadio nunca decepciona. Ay, me olvidaba de las presentaciones. Ya. Rama y González preparados. Diría que hoy tenemos un partido bastante interesante. Vamos a poner el himno de Deportivo Argentinos. Estoy seguro de que ambos equipos. Tremendo himno. Ah, ¿te sabes la canción? Vale, pero la de apostate la sabes. Gente, apuesten en este partido Deportivo Argentino contra Nakaksu. Venga, va a apuesta algo, va. ¿Se la peló? Ojo, tenemos a Walker y a Jordi en las bandas, Kevin De Bruyne y Parejo de mediocentro, extremos para Mané y Lionel Messi, y a la delantera tenemos a Griezmann y a Depay. En el banquillo tenemos a Mertens, a Mares, a Aubameyang y ahí está, los siguientes. Ah. Ahora lo veo, espérate, vamos a quitar los mandos y empieza el cuarto partido de la quinta jornada. ¿Qué? El Mbappé no mueve. En FIFA. Pero. Deadpool, me has dicho. Déjalo así. Y ahora me dices 4-2-4. Deadpool, de verdad. No, es que me enfada, tío. Deadpool. O sea, se enfada conmigo que. Como si estuviera haciendo yo malas cosas y ahora me cambia la formación. Me dice, déjalo así antes. Dejar el del Adri abierto. A ver, ¿algún cambio más que quieres hacer, Deadpool? Ya está, ¿no? Pues ya está, tío. Toma por culo. De verdad. Que me enfada, tío. A ver. Aquí entre nosotros, bro, yo nunca esperé que hubiera ganado. Pero ha ganado. Del City, nada menos que a Fran González, la leyenda del Super Bowl. Venga, va, suerte a los dos presidentes, va. Y por cierto, cuidadito con su hijo Nico, que promete. Casi lo acierta. Casi. Ojo de Pai. De Pai. La tiene de Pai. Ojo, puede marcar primero. Agustín Rossi está en portería. ¿Tú crees que gana el partido? A ver, mira, te digo, te enfrentas contra el tercero y tú vas quinto. O sea, si gana Cataluña Fútbol Club, se pone primero, empata con Joaco. O sea, y tú vas quinto.
A ver, va a ser partido disputado. Igualado. MC Adri, sí. No te sale ahí. Me la pela, la voy a ganar. Grande ahí. Ten suerte que tu rival tampoco compró cartas, Gabriel. O Mané. Mané para Jordi Alba. Jordi va para Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne para Depay. Depay para Griezmann. Griezmann para Messi. Messi con 96 de media y se la pela. Ahí va Messi. Messi puede chutar. Messi puede chutar. Depay. Vaya, la cago. Me quedan 8 melones y me los quiero gastar en un jugador. Gabriel, ya dije que... que esto del presupuesto se va renovando cuando se queden, cuando os queden menos de 5 millones. Para que podáis comprar cartas. Básicamente. O si queréis fichar un jugador. Ya he dicho que máximo son 15 jugadores por plantilla. Iniesta es Arabia Saudí. No, bueno, no pasa nada, Gabriel. Para la próxima ya lo sabes. Que ya lo sabéis que cuando haya menos de 5 millones... Os doy 10 para la próxima jornada. O sea, dinero gratis. Ojo, Kevin De Bruyne. Pay el tiro libre. Ojo, ¿quién va a chutar? Parejo, Kevin De Bruyne. Ahí va Kevin. Gol, 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 gol. Dos goles de tiro libres en esta jornada. Marca Kevin De Bruyne. Marca en el minuto 14. Marca el equipo de Nakaksu. Marca un golazo Kevin De Bruyne por toda la escuadra ahí de tiro libre. Deportivo Argentino 0, Nakaksu 1. Lo que tiene que dolerles es esa curva hacia afuera los porteros, ¿eh? Cuando crees que la tienes, se va. Iniesta no me sale en el FIFA, Gabriel. A mí no me salió en el FIFA, Iniesta. Sí. Ojo, cuidado. La tiene Martial. Martial para Medina. Puede empatar estos Deportivo Argentinos, pero la... iba a decir Laporte, que se me equivocó. Pero el defensa de Nakaksu, que no me sé su nombre, lo despeja. Ahí está Ceballos. Qué bien defendió esa acción. Es que Deportivo Argentino se está jodido. Porque literalmente ha hecho solo un punto, me parece. A ver. Sí, creo que solo ha hecho un punto, sí. Y va penúltimo. O sea, tiene que sacar puntos de como sea. O sea, tiene que empezar a ganar partidos ya. Messi para Depay. Depay para Griezmann. Ojo, Depay. Depay con el balón. Depay va a chutar. Parado de Agustín Rossi. Grande Gabriel ahí apostando. Ojo, la va a centrar. Messi puede marcar de cabeza, pero no. Messi está chiquito. A marca goles de cabeza, Y un gol que marcó con el... y un gol que marcó con el pecho. Y se la peló ahí. Un gol que marcó con el pecho ahí contra en el Mundial de Clubes ahí. ¿Cómo? Ojo Messi. Messi para Depay. Va Depay, madre mía Depay. Depay para Messi. No está adelantado. Ahí va Messi. Messi le quitan el balón a Messi. Me gustaría fichar una leyenda para mi club. Pues ahí tienes que mirar a quién puedes fichar. ¿Eh? Ah, no, pero yo me refería a tipo jugadores que todavía sigan jugando. Tipo jugadores que sean mayores y sigan jugando, tipo como Juan Mata. Leyenda no se puede fichar, tipo Ronaldinho, Zidane, o sea, eso no. ¡Ojo! Marca Griezmann el segundo. En el minuto 31 marca el equipo de Nakaksu. What the fuck. Pensaba que se había quedado bugueado el juego, tío. Me se había puesto la pantalla en negro. Marca Griezmann. 31. Casi la 33. Casi. Marca Griezmann. Deportivo Argentino 0, Nakaksu 2. No, me refiero a Icono, me refiero como un Iniesta. Ah, claro, pero tiene que estar en el FIFA, obviamente. Iniesta no está en el juego, si no, se pudiese haber ficha Iniesta. ¿Estará Xavi? Te imaginas.
Xavi en el Barça. Ojo, Messi. Ojo que mete Brink para Depay. Depay para Mané. Mané puede marcar tercero. La saca Deportivo Argentinos. Ahí está Medina. Medina. Ojo, vaya pase que le mete a Martial. Puede marcar Deportivo Argentinos. La tiene Martial. Martial con el balón. Martial puede chutar. Martial va a chutar. La despeja la defensa de Nakatsu. Ahora tiene Depay. O mejor dicho, Depay. La tiene Depay. Depay. Depay para Griezmann. Ojo, Mané se queda solo y va a marcar el tercero. No, se ha complicado la vida. Se ha complicado la vida, no sé por qué. Ahí va Parejo, pero Agustín Rossi se lo para. Ojo, cambio de la CPU. Se va Ceballos, que parece va cojeando y está lesionado. Y no sé quién ha entrado. Gonzalo Prata, si no me equivoco. Sí, se va Ceballos, sienta a Gonzalo Prata por parte de Deportivo Argentinos. Y hablando de Gonzalo Prata, es el que la quita ahora. Ojo. No pita falta. Dice el árbitro que no hay falta. Y dice que sigan. Fútbol. Ojo de Pai. De Pai para Kevin De Bruyne. Oye, ¿y ahora sí que están en el FIFA 23? No, no. ¿A qué? Ah. ¿Ibrahimovic que está en el FIFA? No, no. ¿Sí está en el FIFA? Ah, sí, ¿no? En el Milan. ¡Ojo! Deportivo Argentino recorta distancias. Marca Martial. Deportivo Argentinos 1. Nakatsu 2. Marca Martial. Justo en el último minuto de la primera parte. Ahí está. Marca Martial. Thiago y Deadpool, ¿algún cambio que queréis hacer? Si no, seguimos. Hasta el 70, luego no podéis hacer cambios. A ver, ¿cómo va esto? 3 tiros para Deportivo Argentinos y 7 tiros para Deadpool. Ojo. A ver. Vale. Sigan, vale, sigamos. Porque Thiago tampoco no está. Así que sigan. Al Cardiff Fong ese. No, tiene la play jodida. Ah, bueno. Ojo, Medina. Puede empatar esto. Puede empatar esto, Deportivo Argentinos. La tiene Caicedo. Caicedo va a chutar. Ederson sin problemas. Ojo de Pai. De Pai con el balón. Ah. Ojo Parejo. Parejo va a chutar. ¿Para dónde Agustín Rossi? Va a sacar Kevin De Bruyne de corner. La juega en corto para Mané. Mané, vamos a ver qué hace. Mané sigue con el balón. Mané para Smarin. Smarin va a chutar. ¿Qué va a hacer? Para Mané otra vez. La despeja Deportivo Argentinos. Cuidado que la cagan. Pela Víncula. Se va. Con toda velocidad. ¡Ojo! Se queda solo Martial. Martial puede empatar esto. Martial puede empatar esto. Se queda solo Martial. Martial, Martial, Martial. ¡Vaca empata! Ha empatado Deportivo Argentinos. Empata el partido. Empata Jason. Lucas Jackson. Empata Deportivo Argentinos. Deportivo Argentinos 2. Nakatsu 2. Agustín Fury. Sí. ¿Qué te parece, Oscar, que haya un empate ahora mismo? Increíble la remontada. Ha logrado lo que parecía imposible. Empatar el partido. Cine. Es que esta jornada es cine puro. Es que la nueva jornada. Ojo, Mané. Mané por la banda. Mané por la banda. Se la pasa a Griezmann. Quería hacer una pared con Mané, pero le cortan la pared. Ojo, Jason. Jason para Martial. ¿Te estás dando cuenta que los favoritos de cada encuentro se están perdiendo? ¡Ojo! ¡No! ¡Vaya parada de Ederson! ¿Te estás dando cuenta de eso, Oscar?
Porque mira, en el Adri contra Marcos, Marcos obviamente era el favorito porque iba segundo y perdió. Y el de Coquimbo Dortmund contra Joaco, digo Coquimbo Dortmund contra Dioses, que él iba primero y tú octavo, y has ganado tú. O sea, está habiendo sorpresas, ¿eh? Fútbol. Sigan. Ojo, Griezmann. Griezmann con el balón. Griezmann para Messi. Messi para Depay. Se la devuelve a Messi. Messi por la banda. Madre mía, Messi. Ojo, la tiene Depay. Depay, Depay, Depay. Para Parejo. Parejo va a chutar, Parejo va a chutar, Parejo va a chutar. Pero Agustín Rossi está atento. La saca en largo para Agustín Rossi. La tiene Depay. Depay. Depay va a chutar desde lejos. Agustín Rossi en portería. Cambio que hace la CPU por parte de Deportivo Argentino. Se va Jason y entra con el 31, si no me equivoco, Langoni. A ver, puede ser. No, Tati Castellanos. ¿Eh, qué? Nakatsu está sexto y está con 6 puntos. Ojo, Parejo va a chutar, Parejo va a chutar, Parejo va a chutar. Vaya mano de Agustín Rossi. Sí. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne va a jugar en corto para Messi. Messi puede centrar. Messi sigue. Messi sigue. Ojo, se le pasa a Mané. Messi va a chutar. Vaya mano de Agustín Rossi. Hoy está en su prime. Ojo, Kevin De Bruyne va a sacar de corner y va a jugar otra vez en corto para Messi. Messi con el balón. Messi sigue. Messi se lo pasa para Parejo. Parejo va a chutar. Vamos a ver si chuta Parejo. Parejo, Parejo, Parejo. Para Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne para Parejo. Parejo se la pasa a Mané. Para Griezmann. Griezmann se queda solo. Gol, 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 gol. Marca el tercero Nakatsu. Marca el tercero Griezmann. Deportivo Argentino 2. Nakatsu 3. En el minuto 70. Ahí está. Deadpool. ¿Vas a hacer cambios o Thiago, si estás por ahí? Thiago, creo que sí tengo para hacerle cambios porque me lo puse por Discord. A ver, creo que sí. O no, espérate, tengo que verlo. Ah, le cambié la... Espérate, que le ha cambiado la formación, la CPU. ¿De qué? No sé. Cositas. Cositas, vale. No tiene ningún cambio. Deadpool, ¿quieres hacer cambio o no? Saca, vale, ok. Saca de Pai y metes a Mertens, ok. ¿Algún cambio más? ¿Aún cambia más Deadpool o no? Ya de aquí hasta el final del partido ya no se puede hacer más, ¿eh? Por parte de los dos. Ojalá. ¿Quién iba a cuarto? El cuarto iba a Rayo de Berlusconi. Que ha ganado su partido y se coloca con 11 puntos. O sea... Ahora mismo estaría tercero o segundo, porque no sé quién tiene más diferencia de goles entre Vikings o Rayo. Deadpool, bueno, como no me responde, sigamos. Ahí están los cambios. Seguimos con el partido. Vamos a ver si Deportivo Argentino se empata o si Nakatsu va por el próximo gol. La tiene Tati Castellanos. Vaya entrada tan limpia. La recupera Nakatsu. Mertens. Mertens para Parejo. Parejo para Mertens. Mertens para Griezmann. Griezmann se va. Griezmann para Messi. Messi se va, Messi. Se va Messi para Griezmann. Se va Griezmann para Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne para Griezmann. Madre mía, vaya pared. Uy. Opa. Ojo, Griezmann se va, Griezmann, 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 Griezmann puede marcar el cuarto. Mané va a chutar. Gol, 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 gol. Marca el cuarto Mané de minuto 75 de partido. Marca el cuarto Nakatsu. Deportivo Argentino 2.
Nakaxu 4. Volvemos a ver el gol en esta repetición. ¿Cómo se ha deshecho del defensor? Vamos a ver si va por el quinto. Nakaxu o si Deportivo Argentinos todavía sigue confiando en el empate. Vamos a ver lo que pasa. La tiene Caicedo. Caicedo para Medina. Medina para Weigand. Weigand para Caicedo. Caicedo para Valera. Valera para Caicedo. Caicedo para Romero. Para Port. Para Romero. ¡Ojo! La caga Cuti Romero. La tiene Griezmann. La caga el defensa. Griezmann está, puede marcar el quinto. Pero la recupera bien la defensa deportiva argentina. Valera. Valera. Para Martial. Martial se va. Martial se va. Martial se va. Martial se va. Martial sigue. Pero Nacho Fernández le quita el balón. La tiene Griezmann. Griezmann para Mertens. Mertens para Griezmann. Vaya pase para Lionel Messi. Lionel Messi con la banda. Lionel Messi por la banda. Sigue Messi. Para Parejo. Para Kevin De Bruyne. Para Griezmann. Para Messi. Para Messi otra vez. Buena. ¿Eh, qué? Es verdad, no me fijé en verdad en el número. Tiene el 30, ¿no? Ojo. Ojo Mertens. Agustín Rossi en portería. Se va Mané por parte. Se va Mané y entra Mares. Y también han cambiado a Valera por Figal. La CPU ha hecho esos dos cambios. Para Parejo. Uy, casi. Ojo, Martial puede marcar el tercero, vamos a ver. A ver si le da más emoción al partido. Gonzalo Plata por la banda. Gonzalo Plata sigue por la banda. Ah, le cortan el pase, pero la sigue teniendo Deportivo Argentinos. La tiene Caicedo. Ojo, Martial. Martial. Ojo, ah, la corta la defensa de Nakaxu. Esto va a terminar. Queda exactamente 2 minutos para que acabe esto. Y sigue, seguimos con el 2-4, que no tiene pinta de moverse. La tiene Mares. Mares para Griezmann. Para Mares otra vez. Para Griezmann otra vez. Ahí va Griezmann. Griezmann para Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne para Parejo. Parejo va a tener la última. Nakaxu va a tener la última. Va a chutar. Ojo, puede marcar quinto. Y es el quinto en el último minuto. Marca Kevin De Bruyne. Marca el último y definitivo gol para Nakaxu. Marca Kevin De Bruyne. Deportivo Argentino 2, Nakaxu 5. Se termina el partido. Deportivo Argentinos que sigue con 1 punto. Y Nakaxu que ahora mismo tendría 9 puntos. Luego veremos cómo quedan en la clasificación. Bueno. Vamos a ver quién ha sido el MVP del partido. Y el MVP ha sido Griezmann. ¿Quién se lo merece? ¿Quién? Se lo merece Félix, bro. ¿Por qué? ¿Por ser de tu equipo? Por el golazo de Floribre. Ah. Y también porque recuperó muchas. O sea, vete la que recuperó contra Neymar, que casi mete gol. Bueno, vamos con el penúltimo partido. Me se olvidó mirar antes lo de las tarjetas amarillas de este partido, pero bueno, no pasa nada. En el mío fue Modric. No, no, pero en el de este partido creo que no recibí ninguna amarilla, en verdad. No, ninguna. Vamos con el penúltimo partido. Cataluña Fútbol Club contra Gladiadores de Inglaterra. ¿Quién crees que gane, Oscar, aquí en este partido? Ojo, mi pete gana, dice Gabriel. Bueno, por parte de Cataluña Fútbol Club. Bueno, por parte de ninguno de los dos equipos, sí, Depulat gana 2-5. Por parte de los dos equipos, no ha comprado nadie ninguna carta, así que va a ser un partido normal sin cartas, se viene. ¿Mi punto gana? ¿Eh? ¿Y mi punto? ¿Cómo tus puntos? Ahora doy los puntos, espérate.
Tranquilo. Sí, ahora cierro la predicción, ahora voy. ¿Cómo? ¿Qué te gusta que te mojen? Gabriel. Gabriel y VC, decirme equipaciones. Bueno, VC no está, así que. Ponme la de local, vale. Espérate, este no es. Vale. Déjame primero Gabriel y con VC, que es local. Vale, ya lo vi contigo, si quieres hacer un cambio. Courtois, Kane, Lenglet, Lindelof. ¿Qué? Brahim de MCD. Que sí, y Alberto, Gapo, Gerard Moreno, Lozano y Lozano. Claudio Bravo. Torres. No. Vale, USA ya está. Gabriel, ¿tu formación cuál era? ¿Era esta? Lo de Julián con 84 de media, ¿qué es? Ah. Vale, Lloris, sí, era esta. Vale, ¿algún cambio que quieras hacer? Lloris, Montiel, Balán, Van Dijk. Tagliafico. Paredes, Canté. Vale, aquí no sé por qué me ha puesto en móvil, de gratis. Vale, Canté, Di María en una banda. Vale. Me imagino que de extremo derecho, ¿no? Y Julián de extremo izquierdo. Vale, Dybala y Immobile. Vale. Vale. Ya está todo, ¿no? Vale. Los cambios que me dijiste. Era el Paredes por Ceballos. Y el Di María por Hazard, que ya está. Vale, perfecto. Nada más, ¿no, Gabriel? ¿Hemos terminado? ¿O quieres hacer un cambio más antes de empezar el partido? Hasta el 45 no puedes, ¿eh? Acuérdate. Nada más, vale. Ok, pues vamos a darle. Vamos con el quinto partido de la quinta jornada. Deberías poner por puntos de canal que se puedan conseguir cartas. A ver, buena idea, pero no sé. Habría que pensárselo. ¿Qué opinas, Oscar? Dice Oscar que sí. A ver, espérate, vamos a quitar esto. Hola, lo voy a bañar, ¿sí? Vale, dale, dale. Porque eso no hablo. Dale. Hola, hola, ya le dijimos en nuestro último partido que pronto volveríamos con más fútbol. Nosotros siempre cumplimos. Nosotros somos los de toda la vida. Vamos a poner el himno de del equipo de Cataluña Fútbol Club. Es el momento del Barça contra el Tottenham. Hola Manolo, hola a todos. Hoy tenemos por delante otro interesantísimo duelo entre dos grandes equipos que saldrán a ganar desde el minuto 1. Manolo Lama, sí. Madre mía, increíble himno de Cataluña Fútbol Club. Espero que se escuche en el directo. Oscar y Gabriel, felicidades por esos puntos. Mira, ya os habéis llevado. Himno ZZ. A ver si se escucha tanto. Vale, gente, tenéis la predi para el partido este de Cataluña Fútbol Club contra el Cardiff de Inglaterra. ¿Quién creéis que gane? Apuesten, va, apuesten. No sean gallinas. Ojo, tenemos a Paredes, Kanté. Julián Álvarez, Dybala, Immobile y Di María. En el banquillo Hazard, Ceballos. Grande, Gabriel, apostando. Venga, chicos, empieza el quinto partido de la quinta jornada
tenemos el Cataluña Fútbol Club contra Gladiadores de Inglaterra. Suerte a los dos precis. Ojo, la tiene Paredes. Empieza bien el partido para Gladiadores de Inglaterra. La tiene Julián. Julián por la banda, pero está ahí Brahim Díaz, que le quita el balón de seguida. Ojo. De momento tenemos a Cataluña Fútbol Club, tercero, que si gana se coloca con 12 puntos. Y si gana a Gladiadores de Inglaterra, que va quinto, vaya mano. Se colocaría con 10. Vaya mano de Courtois. Ojo, Di María. Di María. No te vayas a bañar. Ojo, uy. Courtois no tiene prisa. Ahí está, la saca bien para Lozano. Madre mía, Gerald Moreno. Gerald Moreno. Gerald Moreno por la banda. F. La quita Montiel. Montiel para Bandai. Bandai para Paredes. Paredes para Dybala. Dybala para Immobile. Immobile para Kanté. Para Dybala. Para Immobile. Immobile. Immobile para Dybala. Dybala va a chutar. Gol, 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 gol. Se adelanta en minuto 9. Se adelanta Gladiadores de Inglaterra. Se adelanta Dybala. 0-1 en el marcador. Cataluña Fútbol Club 0. Gladiadores de Inglaterra 1. La pone donde quiere. ¿Y cómo ha definido Dybala? Se ha sacado un trayazo potentísimo ante el que poco ha podido hacer el guardameta. Muy buen gol desde Laguna Larga. Ahí tiene Lozano. Lozano para Gerard Moreno. Gerard Moreno para que siga. Gerard Moreno. Gerard Moreno sigue. Gerard Moreno sigue. Gerard Moreno. Para Gapo. Gapo para Firpo. Para Gapo otra vez. Madre mía. Chiquita acá. Opa, la tiene Gapo. Gapo se va por la banda. Gapo sigue por la banda. Ojo, puede empatar esto. Uy, le cortan el pase. Madre mía. Dybala. La tiene Dybala. Dybala con la bala por Immobile. Para Dybala, para Dybala otra vez. Dybala sigue para Paredes. Paredes para Kanté. Kanté, sigue, sigue Kanté. Kanté sigue. Kanté sigue. Ah, le quitan el balón. Y ahora mismo la tiene que sigue. Que sigue para Gerard Moreno. La tiene el equipo de Cataluña Fútbol Club. Ahí está Gerard Moreno para Gapo. No está adelantado. ¿Cómo? Ah. Me ha saltado una notificación ahí. Pues sí, está adelantado. La tiene Van Dijk. Acordarme que en la primera parte tengo que terminar a Previ. La tiene Paredes. Paredes para Dybala. 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 Dybala sigue, se la pasa a Paredes. Ah, tenía que haber chutado él. La ha cagado ahí. La tiene Cataluña Fútbol Club. Courtois. La saca. Pero la recupera enseguida. Gladiador de Inglaterra. Van Dijk. Van Dijk para Paredes. Paredes para Dybala. Dybala. La recupera Cataluña Fútbol Club y la tiene Brahim Díaz. Brahim Díaz para Gerald Moreno. Gerald Moreno con el balón. Gerald Moreno sigue. Gerald Moreno para que siga. Para Gerald Moreno. Para Gapo. Para Luis Alberto. Luis Alberto. Se la pasa a Gapo. Gapo. Ah, ojo. Cuidado. Sigue Gapo. Se va a Lozano. Se la pasa a Lozano. Lozano para Luis Alberto. La quita Van Dijk. Ahí está. Para Julián. La tiene Tagliafico. Tagliafico para Julián para que corra. Pero creo que va a llegar antes Lenglet. Y efectivamente Lenglet llega antes al balón. Y le cortan el contraataque. La tiene que ser. Que sigue. Para Lozano. Lozano para que sigue. Que sigue sigue el balón para Brahim Díaz. Brahim Díaz para Gerard Moreno. Gerard Moreno. Gerard Moreno sigue. Va a chutar Gerard Moreno. Lloris está atento. La va a sacar Gerard Moreno. Va a sacar el corner. Va Gerard Moreno a sacar el corner. Ojo Lozano. Ojo Lenglet. Lenglet sigue con el balón. Lozano puede chutar. Se la pasa al Lidlerov. Cuidado. Luis Alberto sigue. Para Lidlerov. Lidlerov para Luis Alberto. Luis Alberto sigue. Para que sigue. Que se va, que se va, que se va. Para Brahim. Brahim. Ojo sigue. Ojo que sigue. Que sepa Luis Alberto. Luis Alberto sigue. Ojo. Puede empatar esto. Se va para afuera el chico. Y va a haber corner. Al parecer la toca una de las defensas de Gladiadores. La juegan en corto para Lozano. Lozano puede centrar. Vamos a ver qué hace Lozano.
Lozano. Lozano las entra, pero no va a haber nadie. Pero todavía la sigue teniendo Catalino Fútbol Club. La tiene Lenglet. Lenglet, ¿qué va a hacer? Se le pasa que sí. Que si sí, Van Dijk se lo quita y contraataque. La tiene móvil. Inmóvil para Julián. Julián por la banda. Así que Julián. Se la pasa a Dybala. Dybala sigue, Dybala sigue. Se va a Dybala, chuta. Courtois atento. Courtois la saca para la banda, pero Gladiadores lo tiene otra vez el varón. Inmóvil para Kanté. Kanté, Kanté, Kanté. Para Paredes. Paredes. Ojo, Kanté. Gol, 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 gol. Marca el segundo. Kanté. Marca el segundo. Gladiadores de Inglaterra. En el minuto 77. Padre mía, Kanté, tío. Grande Kanté ahí con el número 11. Cataluña Fútbol Club 0. Gladiadores de Inglaterra 2. De... Puta madre, he perdido. Sí, Joaco, has perdido. 1-4. Pero ahora mismo igualmente seguirías primero, ¿eh? O sea, depende de este partido si sigues primero o no. De momento estarías primero igual. Ojo, Luis Alberto. Para Jordi Molino. Sí, mira, te explico. Marcos iba segundo. Marcos... tenía 11 puntos, o sea, Marcos estaba a un punto tuyo. Y Marcos ha perdido también en el día de hoy contra Adri. Y Cataluña Fútbol Club, que va tercero, te puede igualar puntos si es que gana este partido, que es el que está jugando ahora. De momento no está sucediendo eso. Entonces, de momento sigues primero. Depende de lo que pase en este partido. De momento, Gabriel va ganando. Ojo, Paredes. Ojo, el móvil puede marcar el tercero. Vaya para donde Courtois. Ojo. Literalmente todos los favoritos de cada encuentro están perdiendo. Todos los favoritos están perdiendo en esta jornada, ¿eh? Se acaba la primera parte. Cataluña Fútbol Club 0, Gladiadores de Inglaterra 2. Gabriel, ¿hubo algún cambio que queréis hacer? Si no, os tendréis que esperar hasta el 70, ¿eh? Calladme, Mufes, que soy un favorito. ¿Algún cambio que queréis hacer los dos? ¿Alguno de los dos? Vale, la predi. Vamos a terminarla. Ceballos por Paredes, vale. ¿Cuándo me voy al FIFA Tripitex con el bot de la Tambot? ¿Pincho yo algo? Nada, increíble. Nada, y la de apostar no se la sabe, increíble. Ceballos por Paredes, ¿no? Vale, ¿algún cambio más? ¿Algún cambio más, Gabriel? ¿O hasta el 70? No, vale, pues vamos allá. Mira, va, suerte para la segunda parte. Yo te iba a decir si instalaba el mod de la Kings League en mi FIFA 23. Ah, instálatelo. Sí, he visto que hay mod de eso. Instálatelo. Ojo, Lozano, Lozano. Si hay hasta mod de poder... Pone jugadores de leyendas y todo eso. Ojo, inmóviles. Inmóviles. Ahí va inmóviles. Inmóviles. Ojo, puede marcar tercero. Courtois. Y transmitirle en tu Discord para que lo transmitas. No, pero cuando hacemos las llamadas, ahí puedes transmitirlo. Si quieres. Es que si lo transmite en directo se va a ver muy mal. Ya me va fatal el PC. Para hacer los directos, imagínate para verlo en Discord. ¡Ojo! ¡Uy! ¿Para dónde cortó? ¡Ojo, Dybala! Va a sacar de corner. La va a jugar en corto para... ¿Di María? Si no me equivoco. Sí, Di María para Dybala. Dybala. Dybala sigue. Dybala puede chutar. ¡Ojo! Y es el tercero. No está adelantado. Marca el tercero inmóvil, ¿eh? Madre mía, hoy con los favoritos. ¿Qué está pasando en esta jornada? Marca inmóvil el tercer gol. Para Gladiadores de Inglaterra, Cataluña Fútbol Club 0, Gladiadores de Inglaterra 3. Pinche manco, creo que pinche manco. Hoy es el día de los menos favoritos. Esta jornada, increíble. Luis Alberto, que no va a llegar al Marino. Vamos a ver si consigue marcar un gol.
Cataluña Fútbol Club. Se la pasa a Luis Alberto. Luis Alberto sigue. Para que sigue. Que sigue, sigue. Para Gapo. Se va Gapo. Gapo, Gapo. ¿Quería chutar desde ahí? ¿Está loco? Ojo, que sigue. Que sigue para Lozano. Lozano para que sigue. Otra vez para Lozano. Para Yerel Moreno. Yerel Moreno. Madre mía, vaya defensa. La tiene Ibarra. Ibarra para Inmóvil. Inmóvil se va. Inmóvil se va. Ahora sí, Inmóvil. Ah. No se fue. No se fue. No se fue. La tiene Ibarra. Ibarra. Ojo, Ibarra que se va por la banda y puede venir cuarto. La tiene Inmóvil. Ah, no le da tiempo. La defensa de Cataluña la despeja. Luis Alberto. Vaya pase que la da a Brahim Díaz. Bueno, pase centro se llama eso. Ojo, Brahim Díaz, puede marcar. Ahí va Brahim Díaz, chuta. ¿Para dónde Lloris? ¿Para dónde Lloris? Y va a haber corner para Cataluña Fútbol Club. Ahí está, Luis Alberto. Ojo, cuidado que se ha caído una ahí. Ojo, gol, 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 gol. Recorta distancias. Liderov, si no me equivoco, que es el número 5. Recorta distancias. Cataluña Fútbol Club, más que el 1-3. Cataluña Fútbol Club 1, Gladiadores de Inglaterra, Gladiadores de Inglaterra 3. Marca Liderov. En el minuto 61. Ahí está Kanté. Kanté con el balón. Ojo, puede ser falta eso, pero sigue. Gladiadores. Ahí está Ibarra. Sigue Ibarra. Ibarra va a chutar, pero la despeja. Ojo, la recuperan. Uy, casi. Ojo, Courtois. Courtois la saca. En largo. Kanté la recupera. Kanté para Inmóvil. Inmóvil va a chutar. La bloquean, pero ahí está Julián. Julián para Inmóvil. Inmóvil para Kanté. Kanté va a chutar. Le bloquean también el tiro. Pero todavía sigue ahí. Uy, vamos a ver. Ojo, Brahim Díaz para Crane. Crane, perdón. Para Brahim, para Crane. Crane o Crane, como se pronuncia, en vez de Guardia. Luis Alberto. Luis Alberto para Gapo. Gapo para Yerel Moreno. Para Firpo. Para Gapo. Para Yerel Moreno. Yerel Moreno. Madre mía, vaya giro de Yerel Moreno. Ojo de Mario. Sigue Di María. La tiene Inmóvil. Uy, casi. Dime. ¿Quién va ganando? Gladiadores de Inglaterra 1-3. Literalmente hoy están pinchando todos los favoritos, ¿eh? Ojo que sí. Mira, me he olvidado hacer esto. ¿Algún cambio que queréis hacer antes de terminar el partido? Espérate que... Espérate que a veces le han cambiado la formación de gratis. Vale, ahora sí, ¿no? Ay, espérate. Brahim aquí y ya está, ahora sí. Vale, Gabriel. Abejaza por Di María y la pones de Andrés. Vale, ok. Di María por Hazard y lo pones delantero en lugar de Ibarra. Vale, vale, vale. Ok. Hazard delantero centro con Inmóvil y Ibarra de extremo. Vale. Así, ¿no, Gabriel? ¿Algún cambio que quieras hacer más? Ya no se puede hacer cambios hasta el final del partido, ¿eh? Listo, vale. Vale, vamos allá. Suerte para lo que queda de partido. Ahí está Lozano. Está gráfico. Está gráfico. Lo tiene Van Dijk. Kanté. Ojo, la tiene Ibarra. Ibarra para Julián Álvarez. Julián Álvarez para Inmóvil. Inmóvil para Julián. Ojo, podemos acá. El cuarto, ahí va Ibarra. Gol, 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 gol. Marca el 1-4 Ibarra. Marca Gladiadores de Inglaterra. Marca Ibarra.
Le sale bien, pone a Dybala de extremo. Cataluña Fútbol Club 1, Gladiador de Inglaterra 4. Filpo amarilla. Luis Alberto para Capo. Capo para Yael Moreno. Yael Moreno para Filpo. 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 Sigue Filpo. Para Brahim. Nita en tercer puesto. Lozano. La tiene Dybala, Dybala sigue con el balón, Dybala para Immobile, Immobile para Kanté, Immobile. Quedan 6 minutos para que acabe esto. Y esto no tiene pinta de cambiar. De Brahim Díaz. Brahim Díaz. Brahim Díaz sigue. Se le va a pasar Luis Alberto. Luis Alberto se queda solo Gakpo. Puede marcar el segundo Gakpo. Gol. Recorta un poco de distancia Gakpo, Maker segundo Cataluña Fútbol Club. Cataluña Fútbol Club 2, Gladiador de Inglaterra 4. Ahí tenemos la jugada del gol, es ese balón al espacio. Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. Este gol pone el ojo. De Kanté. Kanté para Ceballos. Ceballos para Immobile. La tiene Kanté otra vez. Quedan 2 minutos para que acabe el partido. Ojo Dybala. Ojo Dybala. 2 minutos que queda para que termine esto. Ahí está Julián. Julián para Tagráfico. Tagráfico para Julián. Para Immobile. Immobile para Julián. Ojo. Se acaba el partido y Gladiador de Inglaterra gana 2-4 a Cataluña Fútbol Club. Ahí está. Felicidades, Gabriel, y suerte para la próxima. UFC. Partido muy fácil. Vamos a ver quién ha sido el MVP del encuentro. Y ha sido Dybala, ahí está. Dybala MVP. Luis Alberto ha dado 2 asistencias. Vale, pues vamos con el partido más importante de toda la liga, el último. Obviamente estoy hablando del Ultimate Ospi contra Pifo Club. Nah, partidazo. Ese era el tercer puesto menudo ZZZ aquí. Vale, juego de local me sale. Así que, vale, vamos a darle. Último partido de la jornada, gente. Ninguno de los... Bueno, sí. Ultimate Ospi ha comprado carta de cedido. Y se ha pillado a Jamie Vardy para hacer este partido. Por parte de Pifo Club no se ha pillado ninguna carta. ¿Cómo? Vale, yo elijo la local y a ver si... David, si estás por aquí, dime qué equipación quieres. A ver. Quita. Que no quiero comprar. ¿Por qué me sale esta cada momento? What the fuck? Vale. Le dijo la visitante. Vale, vamos a hablar con los equipos antes del partido. Vale, Kimpembe también, Dijon Cancelo no, porque está cedido.
Así que yo a Cancelo no lo quitamos, no vamos a hacer trampas ninguno. Y Pedrosa, Ricky Puch, David Silva, Bruno Fernández, Servi. Vale, Cavani se va a quedar de banquillo en el día de hoy. Y vamos a meter a Vardy, que es nuestro jugador cedido para esta jornada. Ahí está, medio 80. Sí, está todo ya. Sí, ok. A ver, ¿qué tenemos por el banquillo? Sí, vamos a hacer este cambio. Yo voy a cambiar de formación. Este por este. Y este por este. Esto es el cambio, saco. Me voy, dale, Gabriel, cuídate, nos vemos. Nos vimos. Vale. Y por parte de Pifor Club. Tenemos a Lafont, Ricardo Pereira, Bremer de Misty. Lateral izquierdo para Henry. Mediocentros para Bruno, Candreva, Robertone. Y tenemos a Ken. Vale, Ken, Open y Canales, ¿no? Sí, vale. Vamos a poner los suplentes. Espérate un momento. Por aquí. Vale, este aquí. Y este también lo vamos a poner por aquí. Creo que no tiene más. Manquillo también. Vale. Vale, lo que sé es que no me dejo hacer cambios. Vale. Pues vamos a darle. Vamos con el último partido. Vamos a poner mi himno. Se viene. Pero me gustaría que el partido de hoy fuera un escándalo de fútbol. Me llamo Manolo Lama y el que está a mi lado es Paco González. Hay mucha expectación por ver qué sucede en el partido. Vale, voy a dar el punto de la previa. Felicidades, Gabriel, por estos 2.708 puntos. Nada, gente, he puesto ya la última predi para este partido. La puedes tener ahí. Escucha bien el directo, ¿no? A ver. Sí. Ya tiene Guimaraes, Robertone, Candreva. Y a la delantera tenemos a Ken, Openda y a Canales. Aquí a Medina Fierce y bueno. Dime. Pinche Yona ZZ, ¿cómo que pinche Yona ZZ? Escorpión, la de apostatera, ¿sabes? Vale, vamos con el último partido. Oscar. No se la sabe, Oscar. Ah, ¿me estabas hablando a mí? Sí. ¿Qué me decías? ¿Qué? Te escucho flojito. Ojo. Ojo. Ahora el contrario tiene la posición.
No sé por qué parece que tu móvil esté tapado con algo y se escuche como, como si estuvieses en un túnel. Así se corta una jugada. Ojo, Roberto. ¿De qué? ¿En dónde? ¿Y mi club? Está aquí, está, mira, está jugando ahorita mismo. Eres el visitante. Ahorita mismo está jugando. Ojo que André va. ¿Para quién? Upa. ¿Robertone? ¿Robertone va a chutar? ¿Para dónde, Brack? Venga, va, equipo, no podemos perder. Ojo, o Brack, atento. Recuerdo que Ultimate Speed va noveno con 4 puntos. Y P4 Club va en el puesto 10 con 3 puntos. Ojo, Candreva. Uy, casi. Tranquilízate, Manolo, que no estás jugando tú, pero sí, la definición ha sido horrible. Ojo, Brack, la saca en largo. Para Servi, pero le ganan en altura. Ojo. Está Ricky Puch. Ricky Puch. Para Dembélé. Dembélé para Vardy. Dembélé. Para Ricky Puch. Para Dembélé. Para Navas. Navas para Vardy. Sigue Vardy. Sigue Vardy. Opa. Bruno Fernández. No se liaron. Sigue 0-0 este encuentro. En la primera parte acordadme que tengo que terminar a Predi, que luego me se olvida. Openda para Robertone. Ojo, Openda sigue. Openda sigue con el balón. Puede que esté adelantado y está adelantado. Ojo. David Silva para Bruno Fernández. Bruno Fernández para Dembélé. Y Dembélé no llega. Opa. Ojo. Ojo que pase. Pero Pedro se está atento. Ahí está Servi. A Servi para Bruno. Bruno para Ricky Puch. Ricky Puch para Vardy. Para David Silva, para Servi. Para David Silva otra vez, para Servi otra vez. La tiene Bruno. Bruno, se la pasa a David Silva. Ojo, puede marcar Ricky Puch. Ojo, Bruno. Ah, eso. Ojo, la sigue teniendo Ultimate Ospi. Se la pasa a Vardy. Vardy para Ricky Puch. Ojo. ¡Qué golazo iba a ser eso! No puedo, no puede ser, tío. Iba a ser un golazo. No te creo que le haya dado el palo. TJ palos. Ojo, Canales. Vaya entrada y vas a amarilla eso para Pedrosa. Ah, no, para David Silva. Amarilla para David Silva. Eso es tarjeta amarilla. 0-0. De Robertone, Pereira. Pereira para Canales. Para Robertone. Ahí la tiene, para Guimaraes, para Ryan Ken, Eva Ken, Ken para Henry. Uy. Opa. Ahí está Black que la saca. Kimbembe para Otamendi. Otamendi para David Silva. David Silva para Pedrosa. Pedrosa para Bruno. Bruno con el balón para Vardy. La tiene Vardy. Que se la pasa a Dembélé, que no llega. Ojo. La tiene Dembélé. Bueno, la tiene Vardy ahora. Vardy con el balón. ¿Dive? Oh, qué pena. ¿Dive? Voy 0-0. Como Diego.
Diego jugó contra el equipo indio que ganó 5-0. Luego pondré los resultados al terminar esto y la clasificación. Ojo. 0-0 este partido. Porque literalmente todos mis partidos son aburridos. Los míos de mi equipo, tío. Es increíble. No bancan ni queriendo. La de marcar no se la saben. No practicamos los tiros. Ojo, pena. Pena para Candreva. Ojo, Guimaraes. Guimaraes. Para Ryan Kent. Ryan Kent. Va a marcar Bruno Guimaraes. Se queda Canales Oro. Obrak está atento en portería. Ahí está David Silva. David Silva. Para Vardy. Vardy con el balón. Vardy. Lafon en portería. Está Ricky Puch. Lo sacó. ¿Qué? No me escuchas bien. Ah, yo te escucho flojo, o sea, como si estuvieses en una cueva. O sea, te lo juro. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido. No, te lo juro, o sea, se escucha muy mal, se escucha flojísimo. Muchas gracias, Antonio. Ojo, Robertone. Marca el P Football Club, el 0-1. Marca Ryan Kent antes de la primera parte. Se adelanta P Football Club. Ultimate 2 P0, P Football Club 1. Lo que vaya a perder todos los partidos, ¿qué es? Sí, pero bueno, siempre intentas llegar lo más lejos posible. Vale. David, si quieres hacer un cambio, me lo dices. Yo sí que voy a hacer un cambio. Va a ser rapidito. Me cago en la puta. Y es el cambio de jugar con dos delanteros. Vamos a hacer este cambio para ganar. Con dos delanteros punta. Confío. Vamos a ver. Si tengo suerte. Cambiamos a Ricky Puch por Cavani y jugamos con dos delanteros punta. Ojo, Dembélé. Dembélé se va por la banda. Dembélé sigue con el balón. Dembélé. No tiene a nadie, Dembélé. Ojo, Dembélé, se le hace solo. Ojo, Bruno Fernández. Ojo, Vardy. Ah. Se busca 9, gente. Se busca 9. Al Ultimate Monster, se busca 9. Hola, vaya entrada. Amarilla para Servi. La árbitra le enseña nuevamente la amarilla. A ver si así aprende la lección. Se busca 9. Ojo, Canales. Canales. Se lo pasa Openda. Openda para uno Guimaraes. Ahí va Guimaraes. ¿Dive? Openda. Tiene que ser gol. Ojo. Uy, casi. ¿Dónde estás? Que se te escucha mal. Vardy. Menuda autopista en esa banda. Ah. Comienzan a escucharse los sonidos. Ojo, Cavani. La maldición del comentarista, lo digo, y la pierden. A ver, ahora creo que se escucha mejor. Bueno, se te escucha flojo, pero se te escucha menos. Ataca el equipo contrario. Ojo. Uy, casi. Lo de que vayas a ganar 5-0 en la próxima jornada contra mí, ¿qué es? Recibe Guimaraes. Ojo, Bruno. Bruno Fernández. Ah, estaba adelantado. Igualmente.
Sigue el juego. Ojo. La tiene Robertone. Robertone para la Openda. Oh, Openda para Candreva. La tiene Openda. Madre mía, vaya tiquitaca. Vaya puro fuchibol. La tiene Robertone. Ojo. Puede marcar el segundo. Openda va a chutar. O Bracken portería. Minuto 62 y sigue 0-1. La tiene Candreva. Opa. Me conformo con empatar y ganar en penales. Pero por favor, hay que ganar. Candreva. Para Canales. Opa. Obra que en portería. Obra que la saca en largo. Para Dembélé que no llega. Ojo Dembélé, ahora sí, se la quita Dembélé. La tiene Cavani, Cavani para Bardi. Ojo Bardi. Para Cervi, para Cavani. Para Bardi. Bardi va a chutar. Ah. Ojo David Silva. La tiene Bruno. Ojo David Silva. Ojo Bardi. Va a chutar Bardi. Gol de Bardi, vamos. Marca Bardi el empate para Ultimate Speed. Marca en el 67 Bardi, el jugador cedido para esta jornada. Ultimate Ospi 1, Pifo Club 1. Vamos, Ultimate Ospi, vamos. Grande. Vamos, mi equipo. Ya no se busca 9, ya no se busca 9. Se busca portero. Ojo. Canales. La tiene Candreva. Vale, paramos. Porque voy a hacer cambios. Y ya no hago más cambios hasta el final del partido. David, si quieres hacer cambios, me lo dices. A ver. Hostia, ya están los dos con amarilla. Vamos a poner a Rode por David Silva y a Sarixu. Lo voy a cambiar por Otamendi. Venga, va. Hasta el final del partido. A ver. La tiene Openda. Openda va a chutar. Obra que portería. A esta hora que la saca para Cavani. Que no la controla bien y la pierde enseguida. 1-1 todavía en el marcador. Deep Sixteen para Candreva. 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 Se la quita Bruno Fernández. La tiene Ultimate Ospi. La tiene Cavani ahora mismo. Cavani con el balón. Cavani sigue para Servi. Franco Servi. Ah. Franco Servi. Para Cavani. Cavani va a chutar Cavani. Para Donde Lafon. Ojo, los cambios ahí están. Ojo, Ryan Ken. Ah, que ha metido a Saja. Ah. Ojo, Dembélé. Dembélé para Bruno. Bruno Fernández. Bruno Fernández va a chutar. Al palo otra vez, me cago en todo, tío. Bruno Fernández. Otra vez al palo. Increíble. Bruno Fernández. No puede ser tan desgraciado. Ahí está Franco Servi. Franco Servi. Para Ricardo. Ah, no, para Bardi. Bardi se la pasa a Dembélé. Dembélé para Cavani. Cavani. Se la pasa a Navas. Quedan 10 minutos. Y la recupera Henry. Pero saque de banda para el último speed. Ahí está Dembélé. Dembélé se la pasa a Jesús Navas. Dembélé. Para Bruno. Dembélé. Para Jesús Navas. Jesús Navas la centra. ¿Para dónde la font? ¿Para dónde la font? Ojo. Marca Bruno Fernández el segundo en el 83. Marca el Ultimate Ospi. El 2-1. Grande Bruno Fernández. Ultimate Ospi 2. Pifugo Club 1. Seguimos. Vamos a ver si hay empate o si Ultimate Ospi gana el partido. Faltan 6 minutos. Vaya entrada de Bruno. Amarilla que también se va a llevar. Madre mía, con las amarillas hoy. Tarjeta amarilla, la colegiada lo tiene muy claro. Es una amarilla
Ojo. Pueden empatar esto, Pi, Fútbol Club. Vamos a ver. Ojo. La saca el último speed, la tiene Cavani. Cavani para Bardi. Para Franco Servi. Para Pedrosa. Pedrosa para Franco Servi. Vaya entrada. Y vamos a ver. ¿Le va a sacar tarjeta? Tarjeta para Ricardo Pereira. 4 minutos para que acabe el partido. Bruno Fernández la centra. Uy. Vamos a ver si Pi Fútbol Club le da tiempo para empatar. Robertone para Bruno Guimaraes. Ahí va Guimaraes. Guimaraes para Openda. Openda. Openda con el balón todavía. Openda sigue. Openda sigue. Madre mía, grande Roder. Opo. 2 minutos más y termina el partido. Lo tiene Saja por la banda. Ahí va Saja. Ahí va Saja. Saja. Saja va a tener la última. Pi Fútbol Club. La tiene Henry. Va a tener la última. Va a tener la última. Vamos a ver si empata esto. Y termina el partido. Vamos. Ultimate Ospi gana su partido ante Pi Fútbol Club. 2-1. Vamos. Sufrido, pero hemos ganado. Ahí está. Hemos ganado. Y el MVP se ha llevado Henry. De Pi Fútbol Club. Ahí está. Vale. Vale, gente. Hasta aquí el directo. Ah, está bien. Espérate, voy a silenciar un momento, Oscar. Hasta aquí el directo de la quinta jornada de la Ultimate League, ¿vale? La jornada 6. Lo tendremos en el día del martes, si no me equivoco. Sí, el martes tendremos la sexta jornada, ¿vale? Este martes. Y bueno, ya veréis los encuentros. Y bueno, está bien esta quinta jornada, ¿eh? Está muy bien. Vale, os recuerdo, gente, que tenéis mis redes sociales para que me sigáis. Vale. Tanto el Instagram, el Twitter y el canal de YouTube. Y también los servidores de Discord para que os unáis por ahí también, ¿vale? Y el canal de apoyo para que sigáis a tanto a David como a Gabriel como a Adri, ¿vale? Y vamos a dar los puntos de a Predi antes de irnos y a ganar el Ultimate Ospi. Ahí está. Vamos. Bien ahí. Puntos para casa. Y vale, vamos a... No. Vamos a hacer raid a alguien. Lo que no sé quién está en directo. Adri sigue en directo. Vamos a ver. No, Adri no está en directo. Vamos a hacer un raid a Tati Casares, va, que tiene 4 viewers. Sí, porque otro. Vale, pues vamos a hacer rey Tati Casares. Vale, gente, gracias por haber pasado por el stream. Nos vemos en el directo de mañana, ¿vale? Que no sé qué voy a hacer en el directo de mañana. Así, modo carrera de seguidores, ¿vale? Mañana tendremos Bobby Pescado, modo carrera de seguidores, ¿vale? Mañana tendremos más FIFA aún, ¿vale? Así que nos vemos en el día de mañana con más FIFA por el canal, ¿vale? Cuídense y gracias por haber pasado a todos.